This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio empezamos acompañando a Donna de Cesare, que se dirige a un estudio fotográfico en Manhattan para preparar su exhibición. Ella es una reconocida fotógrafa norteamericana que tiene un vasto trabajo en varios países de América Latina. Después, vamos a Brooklyn, a la casa de Carmen Bollosa, donde nos presentará al reconocido escenógrafo mexicano Alejandro Luna, quien es además padre del famoso actor Diego Luna. Y desde Brooklyn nos vamos al Bajo Manhattan, donde Patricio Lersundi conversará con Lorraine Cortés Vázquez, la primera latina que ocupa el cargo de secretaria de Estado en Nueva York. Y finalmente, vamos a la Quinta Avenida, al Centro Graduado de CUNY, a entrevistar a Damián López, cineasta mexicano integrante del colectivo Mal de Ojo TV, que vino a esta ciudad a presentar el documental Compromiso Cumplido sobre el actual conflicto político en Oaxaca. Y ahora subámonos al taxi con Donna de Cesare. Siempre siento que eso es mi hogar, ¿no? Me encanta Nueva York tanto. Y por ser capital del mundo en un sentido, ¿no? Es un destino para gente de toda América Latina. Conocí a mi abuelo por primera vez en la sala oscura de mi padre, revelando fotos, cuando yo tenía 5 años, ayudando a mi papá a revelar fotos. Y ahí el rostro de mi abuelo pareció de los químicos, parecía magia. Y eso es como mi fascinación con fotografía, yo creo que viene de ese momento, ¿no? So what do you think? It's pretty good. Yes, I like it. This is for the Open Society Institute, for the Moving Walls exhibition. La serie de fotografía Paredes Móviles de la Fundación Soros es una exposición de fotografía documental. Hay otros fotógrafos que van a exponer también en esa misma exposición. Pero la idea es siempre obras de temas sociales, fortaleciendo la construcción de sociedad civil y temas de derechos humanos. Esa exhibición se llama Decir Secretos, retratos de los niños exponiendo estigma. Y entonces las fotos son una especie de retrato, pero en donde no se mira bien la cara. This picture's from Colombia. And this is a young girl, Mayra. Mayra tiene 13 años. Se quedó dañado por sus piernas por una casa bomba que los guerrilleros de la FARC pusieron en una casa vecina a ella. Y es la primera vez en este momento que ella está en una piscina. Y eso es parte de su terapia. En este caso, esa niña, Rosario,
tiene ahora 19 años. Ella fue violada por una policía en Guatemala. Es una niña de la calle. Ella nació en un barrio pobre, pero sus padres murieron cuando era chiquita y ella siempre vivía en la calle. Y Casa Alianza, que es una ONG que trabaja con niños de la calle, está ayudándole para llevar ese caso a un juicio. Ella ya salió de Guatemala porque no podía quedar ahí. El tipo dijo que iba a matarla si ella la denunciaba. Cada foto tiene una historia atrás así, y son casos muy fuertes de niños viviendo con una historia que es trágica y también que, pero también que muestra su propia fuerza para buscar la justicia, y eso es lo importante de su historia, para dar más fuerza a otros que sufren igualmente. Yo recuerdo una vez que cuando yo estuve en Colombia, un joven me dijo, me estaba preguntando, porque yo estaba tomando fotos en un barrio pobre y un poco peligroso también, y eso era durante Navidad. Y me dijo, pero tú no tienes familia propia. Entonces yo le dije, no, yo soy soltera y yo viajo y eso es que me gusta hacer, ¿no? Y estoy aquí porque yo quería conocer Navidad aquí en Medellín, en ese barrio. Entonces me dijo, ¿qué haces tú? Entonces yo expliqué que a veces yo hago documentales por el canal Discovery, yo trabajo con UNICEF, que yo hago trabajo para periódicos. Y me dijo, ¡ay, una persona tan importante y sin guardaespalda acá con nosotros! ¿Cómo es posible eso? Entonces yo sentí un poco triste escuchar eso, porque es como, ¿cómo es que este joven piensa que una persona como yo no es capaz de compartir su realidad, ¿no? Entonces yo le dije, no, joven, es como, yo siento de que lo que es importante en la vida es compartir y siempre estar con la gente, ¿no? Tenemos hoy un invitado extremadamente especial. Un hombre de teatro, miembro de la Academia de las Artes de México, Premio Nacional y, bueno, una verdadera institución. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que no te moleste que te haya llamado institución. No hay de instituciones a instituciones. Y sí, tú eres una institución que, lo siento muchísimo, nos ha dado mucho a las generaciones, a mi generación y a las siguientes generaciones mexicanas y latinoamericanas. Yo recuerdo varios de tus montajes como algo, como revelaciones. Esa es una ventaja del teatro, que es efímero. Y que después de que se baja el telón, pues no queda nada. Y entonces lo que pasa es que queda en la memoria y el público recuerda lo que le conviene y lo mitifica, se vuelve leyenda el teatro. Empezaste a estudiar como arquitecto. ¿Cómo fue que optaste por la leyenda y el sueño de la memoria y no por la construcción del objeto que la gente puede ratificar todos los días? Es menos poético que eso. A ver, cuenta. Yo estudiaba arquitectura y venía de escuelas donde todos eran hombres. Eran escuelas de hombres, estudié en escuelas religiosas. Cuando llegué a la universidad en arquitectura, pues ¿qué sería? Había 10 mujeres y 1,000 estudiantes, o sea, había 990 hombres. Y yo ya estaba un poco harto de eso y en edad de merecer otra cosa. Y entonces me cruzaba el campus a la Facultad de Filosofía, donde la proporción era inversa, y estaban las más guapas y liberales. Y entonces yo digo que escogí el teatro por razones sexuales, para conocer el otro género de mi especie
¿Cuál fue tu primera escenografía profesional, digamos? Pues no sé, porque es muy promiscuo el medio del teatro. Si es en la que te pagan bien, todavía no me llega. No. Pero se mezclaba mucho los elencos de teatro universitario con el teatro profesional. Yo no me siento profesional. Yo siento que soy un buen amateur. ¡Qué bárbaro! No me gusta la idea de profesionalismo en el teatro. ¿Por qué no te gusta la idea de profesionalismo en el teatro? Pues porque las profesiones exigen una serie de cosas que con las cuales no cumplo, como vivir de ellas, por ejemplo. Esa es una... Yo no vivo de esto, vivo de la arquitectura. Estar sindicalizado, cosas por el estilo, ¿no? No creo que se ajuste lo que yo hago a una profesión. También has trabajado en cine, en dos películas por lo menos, la de Frida, de Ofelia Medina, y Mala Sangre... Santa Sangre. Santa Sangre. Hice seis largometrajes. Seis largometrajes has hecho. Sí. Pero es muy diferente trabajar en cine que trabajar en teatro. Sí, porque el cine es tramposo, ¿ves? Tienes el club sopa aquí, al actor rascándose por acá y no se ve. Y hay algo teatro? Que es muy, muy dictatorial en el cine, que es que la cámara te obliga, te dice cómo ver las cosas. Bueno, te hablo de las diferencias, me gusta mucho el cine, pero en el teatro tienes mucho más libertad de ver lo que quieras, siempre estás en long shot, y empieza y acaba, y hay riesgo, y siempre es diferente, ¿no? Uh-huh. Es otro mundo, otro espacio tienes. Te voy a hacer una pregunta inevitable que estoy segura que te hace absolutamente todo mundo. ¿Qué sientes? ¿Cómo vives tú? ¿Con qué? ¿Qué es para ti esta experiencia, pues realmente muy insólita, de tener un hijo como Diego Luna, que ha tenido un éxito internacional tan, tan bárbaro? Me siento muy a gusto de saber que la pasa bien. Es decir, si fuera pésimo actor y mal director y se divirtiera, estaría igual de satisfecho. Creo que eso es lo único importante en esta vida, es pasarla bien. Yo lo obligaba mucho a ir a la escuela, las calificaciones. ¿Qué vas a hacer a la televisión, al radio ahorita? Estudia, que no sé qué. Y no me hizo caso, afortunadamente. Se dedicó al radio, a la televisión, la televisión. Toda su vida, desde los 7 años. Y entonces de alguna manera le resultó. Entonces me da gusto que sea más inteligente que yo, más listo que yo, más práctico que yo. Por eso me da mucho gusto. Para algunas personas Nueva York es en español, para otras personas Nueva York es de muchas lenguas, para otras personas Nueva York es definitivamente en inglés y el jazz. Hemos preguntado a escritores, a pintores, a artistas, a la gente que ha pasado por este programa, ¿qué es para ti Nueva York? Básicamente es arquitectura, urbanismo, es una experiencia muy fuerte, salir a las calles, voltear para arriba, ver los edificios nuevos, ver la historia de los edificios antiguos y después ir bajando la vista y encontrarse con un mundo plural, absolutamente convivible, es decir, en el que hay respeto entre razas, minorías, pluralidad que se lleva bien. Todo esto es muy disfrutable. Ya escuchamos el Nueva York de Alejandro Luna, cómo lo percibe él, cómo lo ve hacia arriba, cómo lo siente el hombre de teatro, el escenógrafo, el gran escenógrafo de México y de la América Latina. Alejandro, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Carmen Boullosa, aquí en Nueva York. Hasta la próxima. Lorraine Cortés Vázquez nos habla de sus logros por los derechos de nuestra comunidad,
de su labor como secretaria de Estado del Estado de Nueva York y especialmente de su orgullo de ser una salsera de corazón y un producto de nuestra comunidad hispana. Lorraine, bienvenida a Nueva York. Gracias. El estar en el barrio, ¿qué significa realmente el estar en el barrio con el apoyo de la familia en esta mezcla de español e inglés? Le digo que los años míos en el barrio han sido lo más contento de mi vida. Para mí era muy importante porque yo, una joven, nací criada en el barrio. Y mi mamá también nacida y criada en Nueva York, uh-huh. porque mi abuela vino aquí, una mujer jovencita de Puerto Rico, conoció a este galán hombre aquí, uh-huh. y cogieron raíces en la cuna. Y yo siempre les decía a la gente, que me dicen a mí, I was a small town guy. And I said, I was a small time girl too. Porque todo el mundo que yo conocía y todos mis familiares, vamos a decir como 80% de mis familiares vivían alrededor de mí en 20 cuadras. Y esa es la riqueza del barrio. Lo importante del barrio también es que uno tiene que reconocer es a dónde está localizado el barrio. Una zona muy pobre de Manhattan, que siempre ha sido pobre, porque el judío que entró en el barrio era el judío pobre. El italiano que entró en el barrio anterior que el latino. Entonces, cuando ellos se fueron, fue la cuna de la comunidad latina. La familia mía vino aquí del 1921. Pero aproximada al barrio es una área de mucha, mucha riqueza. Es una que se reconoce en este país entero como las avenidas y las calles de los millonarios. Y tal, imagínense, creciendo en un vecindario tan cercano, que no tenía muchos recursos, tan cercano a este vecindario con tantos recursos. Eso fue una experiencia que uno nunca se olvida, porque uno ve lo que es posible en este país. Y uno tiene uh-huh. esos deseos para asegurar que esos mismos beneficios se traigan hacia 20 cuadras y la gente de esta quinita de Nueva York también tengan esos mismos beneficios. Yeah. Ahora, a ser secretaria de Estado del Estado de Nueva York. Ningún hispano ha alcanzado ese honor desde que la oficina se estableció en 1778. ¿Qué significa este logro para ti? Para mí, una muchacha, una mujer humilde y cristiana, me pongo para mí un honor muy, muy grande, pero el honor no es mío propio. El honor es para qué representa eso para mi comunidad. Al fin, este gobierno reconoce, este estado reconoce los logros de la comunidad latina. Porque yo digo que nosotros los latinos hemos dado mucho para este estado. Pero no todos saben exactamente qué es lo que hace la oficina. ¿Nos puedes dar una síntesis de la labor de la Secretaría de Estado? Le voy a dar un chistito bien pequeño. Cuando yo estaba charlando con el gobernador sobre la posición, tenía que, obviamente, investigar un poco lo que hacía esta oficina antes de aceptar ese nombramiento. Y cuando yo empecé esa investigación, yo dije, válgame. El principal oficio o la responsabilidad de esta agencia es mantener los records de los archivos de esta ciudad, de este estado. Esto me lleva a la última pregunta, justamente la comunidad y la familia. Imagino que esa es la combinación, en cierto modo, perfecta de la mujer pública y la esposa, madre y abuela de dos Exacto. nietas, ¿no? Yo creo que tiene que tener balance, pero lo más importante es que uno tiene que hacerlo sin esperar nada. Uno tiene que, como lo digo yo, you have to be a giver. Uno tiene que hacerlo porque eso es el deseo y no esperar nada. Uno le da su amor a sus hijos
y no va a esperar nada. Lo mismo de la comunidad, uno lo tiene que hacer porque uno tiene verdaderamente una visión y un deseo para ser parte de algo mucho más grande que yo. Lorraine, mil gracias. Aquí, Patricio Lorzundi, nos vemos en Nueva York. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Yo soy Damián López, yo soy oaxaqueño. Yo soy del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca, es una región de Oaxaca. Y ahorita lo que estoy haciendo aquí pues es un poco mostrar un poco del trabajo que se ha hecho en el colectivo. Es un colectivo de video que trabaja en Oaxaca que se llama Mal de Ojo TV. Los hechos de Oaxaca, sin lugar a dudas, contemplan graves violaciones, lo que ya de por sí no debería haber ocurrido, pero lo que es aún más grave es que no se delimiten responsabilidades. De las 23 personas muertas, ustedes saben que solo hay procesado hasta el día de hoy una persona. Este colectivo empezó a trabajar desde el 14 de junio del año pasado, cuando empezó todo el movimiento social oaxaqueño, después de un desalojo que se hizo a un campamento de maestros que estaban en huelga en la ciudad de Oaxaca. Desde ese día que sucedió una represión muy grande en contra de esa huelga, de ese plantón, empezamos a documentar todos los atropellos de derechos humanos y a documentar la lucha y el movimiento social oaxaqueño. El colectivo somos alrededor de unas 9 u 8 personas. Algunos grabamos, otros editamos, todos trabajando en colectivo. La burguesía se enorgulleció de que haya muerto el periodista americano. Ellos mismos lo dijeron, qué bueno que murió ese americano, porque si no, no hubieran mandado a la PFP. Nosotros ya habían muerto muchos, mucho más compañeros. O sea, podemos morir 1,000 oaxaqueños y no hacían nada, pero tuvo que morir un norteamericano para que ellos vinieran. El día que entró la PFP, que es la Policía Federal Preventiva, que es la Policía Federal, pues fue un día como, pues también bien como emblemático, ¿no? Como la gente también salió con flores. La Virgen de Juquila que nos ha protegido a todos los oaxaqueños. Les pido a cada uno de ustedes, no masacren a su pueblo. Se los pedimos. Nosotros se lo pedimos de buena manera, señores policías. No nos agreden porque no somos agresivos. No somos asesinos como el gobierno quiere hacer a través de sus medios comprados que tiene. La asamblea llamó al repliegue, no a la violencia. La gente en algunas partes, pues sí hubo enfrentamientos, sí hubo un muerto también de ese día, que fue un paramédico que se murió a causa del impacto de una bomba de gas lacrimógeno. Pero pues sí, fue un día también muy, muy macabro, ¿no? Ese día que llega la PFP, ¿no? Y más que nada, y también como es fuerte por las contradicciones que tiene el mismo gobierno federal, ¿no? Que 3 días antes había dicho que no iba a mandar las fuerzas federales. En nombre de Dios no haremos absolutamente ninguna represión.
que no iba a haber una represión en Oaxaca y todo esto, ¿no? Que, como pues, el mismo doble discurso de siempre, ¿no? Pues el llamado a las organizaciones de derechos humanos se han hecho todas, incluso Amnistía Internacional estuvo la semana pasada en México, emitió una recomendación, elaboró todo un dictamen donde sí, pues dice que en Oaxaca hay por lo menos unos, ellos documentan que eran 15, no dicen los 25, pero dicen 15 asesinatos, que hay brutalidad policíaca, que hay detenciones arbitrarias. Y el problema es el gobierno federal mexicano que le da caso omiso a este dictamen de Amnistía Internacional. El gobernador del estado de Oaxaca, pues no le hace caso, le hace caso omiso, saca declaraciones de que no tienen información a una organización de derechos humanos grande, ¿no? Consolidada en todo el mundo, que como Amnistía Internacional. También menciona el doble discurso que tiene México, ¿no? Fuera del país, hablando sobre el respeto y firmando todas las declaraciones de derechos humanos, y dentro, pues no haciendo nada, ¿no? Todo, violando todas las garantías en varias partes del país, no solo en Oaxaca, ¿no? Bien, pues no ha habido cambios positivos en el sentido de que las denuncias que expresamos referidas a los expedientes, a las posibles imputaciones sobre funcionarios o sobre gente responsable de las agresiones no han avanzado, no se abren procesos, y que es muy grave que ante la constatación de la intervención de personas civiles armadas, en muchos casos en vehículos oficiales, agrediendo y provocando con el resultado de muerte en bastantes de estos 23 casos, es muy grave que a estas alturas no haya imputaciones y procesos abiertos. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. Nueva York @cuny.tv